las antigüedades de Mérida han formado siempre parte de la vida de la ciudad. Para los emeritenses es normal contemplar cómo piezas romanas están reutilizadas en diferentes partes de los edificios, tanto antiguos como modernos. Este que ahora vamos a analizar y a ver es uno de ellos, el llamado Hornito de Santa Eulalia, un templete, como podemos contemplar, ejecutado con piezas romanas. Sabemos que desde tiempo inmemorial existió aquí una capilla del culto a la mártir Santa Eulalia. Lo conocemos a través de distintos historiadores locales. ¿Cómo sería aquella primitiva capilla? Vamos a verla porque todavía podemos intuir algunos restos. De aquella primitiva capilla todavía quedan algunos restos. Sabemos que desde la Reconquista, en 1230, la ciudad se había afanado en poder restaurar todas las basílicas cristianas, muchas de las cuales presumiblemente estarían muy destruidas y abandonadas por la dominación musulmana. Estos son los escasos restos que nos quedan de aquella capilla gótica, que a lo que parece fue restaurada entre 1495 y 1498. Esos escasos restos estaban tan destruidos que en el siglo XVII la ciudad, con las limosnas de los fieles de Mérida, decidió erigir y levantar un nuevo templete en honor de nuestra mártir Santa Eulalia. Es lo que tradicionalmente denominamos el Hornito de Santa Eulalia. En el siglo XVII, aprovechando que todavía existía una cierta bonanza económica en nuestro país y también en la ciudad, se iniciaron una serie de labores de restauración de monumentos insignes de Mérida, el puente y también, entre otros, esta iglesia de Santa Eulalia. Por eso se decidió, con las limosnas de los fieles, construir este nuevo templete en honor de la patrona, la mártir Eulalia. Sabemos que en 1610 el ayuntamiento destina 2.000 reales para comprar unas piezas romanas que se encontraban en la cerca de Gabriel de Morales, un emeritense que tenía en la zona de la Alcazaba, lo que actualmente es la Huerta de Otero, un lugar en el que iba acopiando materiales romanos, algunos de esta envergadura, como podemos contemplar. No debió ser fácil traer las piezas desde la Alcazaba hasta la Basílica de Santa Eulalia, transportarlas de manera rápida y eficaz. Por eso también sabemos, por los documentos municipales, que un carpintero, un artesano de la localidad, Juan Barrero, construyó lo que se denominó un ingenio para transportar estas piezas. Y esa máquina o esa estructura costó 100 reales. En 1610 es cuando se producen estos hechos, pero no va a ser hasta 2 años más tarde, cuando se hayan acopiado los suficientes fondos de las limosnas en 1612, cuando el hornito se construya por parte del maestro Contreras, al que conocemos también por los documentos de archivo. La inscripción del frontispicio del hornito lo dice claramente, en el año de 1612, y precisamente un 10 de diciembre de 1612 fue consagrado este hornito. Para certificar la procedencia de los materiales, otra inscripción en la fachada nos indica que las piezas proceden de las ruinas de la ciudad, dando así una importancia notable a estos materiales que componían en ese siglo XVII uno de los monumentos más singulares, junto con el obelisco, la llamada columna o pirámide de Santa Eulalia, y el humilladero, un lugar también de reflexión y de culto para los emeritenses. Pero, ¿de qué piezas romanas estamos hablando? ¿Cómo se componía, cómo se construyó este hornito? ¿Qué significado tenían esas piezas? Vamos a analizar también esa colección que se aprovechó de las ruinas de Mérida para construir el hornito de Santa Eulalia,
con materiales procedentes del subsuelo de nuestra ciudad. Las piezas romanas, por su dimensión, debían proceder de un monumento notable de la ciudad. Se trata de varios fragmentos de elementos arquitectónicos, dos fustes de columnas, posiblemente de la misma pieza troceada, algunas piezas que se reutilizaron como pilastras y, lo más importante, los sofitos superiores decorados con motivos muy interesantes. Se trata de piezas de escultura romana que reproducen armas amontonadas. Esto significaba que las piezas estaban dedicadas al dios Marte, al dios de la guerra. Pero además, no solo es una suposición por la simbología de los relieves, es también una realidad, porque la inscripción monumental que se conserva todavía en uno de los sofitos exteriores del ornito, así lo dice: Marti Sacrum Betila Paculi, consagrado al dios Marte por Betila, la mujer de Paculo. Estas piezas, sin duda, debieron pertenecer a un templete o a un recinto de culto del dios Marte. Así lo sabemos por la inscripción y por estos relieves tan significativos. Estos relieves se pusieron de moda a lo largo de todo el Imperio Romano porque significaban la captura de las armas a los enemigos. Si los analizamos con detenimiento, podemos ver cómo en ellos se representan diferentes tipos de armamento, de piezas relacionadas con el mundo marítimo, probablemente alusivas a batallas navales, de armas de guerra, también de trofeos victoriosos, de victorias simbólicas del paso de Roma por los distintos territorios. Uno de los conjuntos más importantes fue el que se conservó en el Foro de Trajano en Roma. Siempre se ha pensado que estos relieves, que se fechan a mediados del siglo II después de Cristo, en época del emperador Antonino Pío, por la posición de Páculo, Lucio Roscio Páculo, el gobernador de la Lusitania en ese momento, pues sabemos que quizá fueron artistas venidos de Roma o conocedores de los patrones de Roma los que hicieron estos relieves del Templo de Marte. Además de los relieves, que son sin duda la joya del monumento, la joya del conjunto, tenemos que mencionar los capiteles monumentales y, sin duda, el pavimento que se conserva dentro del ornito, que se asemeja mucho al que todavía se puede ver en la puerta del parador de turismo, procedente del Foro Provincial. Las piezas más significativas son, como hemos comentado, los sofitos con los relieves dedicados a las armas amontonadas. Hoy podemos ver en el ornito tres de ellos. Un cuarto, que formaba parte del umbral del monumento, fue trasladado a mediados del siglo XX al Museo Nacional de Arte Romano, entonces el Museo Arqueológico de Mérida, porque se estaba deteriorando con el paso del uso, sobre todo por su posición. Hoy lo podemos ver en las salas del museo dedicadas a las religiones oficiales, concretamente al culto al dios Marte, dios de la guerra. Estos relieves tuvieron una enorme significación, pero ¿dónde estuvo ubicado ese templo de Marte? No lo sabemos, hay muchas hipótesis. Algunos autores consideran que debió estar cerca del Teatro Romano, quizá como un elemento conmemorativo de aquellos veteranos de las legiones quinta y décima vinculados con la fundación de la ciudad y, por tanto, militares que honraban a su divinidad protectora, a Marte, el dios de la guerra. Otros, sin embargo, consideran que debió de estar en los aledaños del Foro Provincial, cerca de la actual calle Holguín, parador de turismo, etc. Hay algunos autores también que piensan que pudo estar extramuros. ¿Cómo fue aquel templete? Tampoco lo conocemos. Parece ser que era un monumento no de gran tamaño,
por la tipología arquitectónica y por los paralelos, lo que se llamaba en latín un armilustrium, es decir, un lugar para el culto al dios Marte, para el culto a las armas. ¿Y por qué se representaban las armas? Porque en la simbología romana, el armamento, sobre todo el armamento que se capturaba al enemigo, era un símbolo de victoria, un símbolo de triunfo. También es muy interesante el conocer que este edificio lo dedica una mujer que no era emeritense, pero vinculada con el poder político de Augusta Emérita, Betila, la esposa de Roscio Pápulo, una familia potente romana que procedía de la península itálica, del actual Berkelle, y una familia que debió de jugar un papel notable en esa política del siglo II después de Cristo, de la época del emperador Antonino Pío. Los restos del hornito han estado siempre muy presentes en la historia de la ciudad. Son el escenario de las procesiones a la figura de Santa Eulalia. También por su colocación en el exterior, en la calle, han sido objeto de restauraciones a lo largo del tiempo. Restauraciones para consolidar, para limpiar, para mejorar el aspecto. La última, recientemente, por parte del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Son muchos los elementos que podríamos destacar de este singular monumento. No era un monumento aislado. El hornito, con el obelisco y el humilladero, componían una especie de trilogía de culto a la patrona de la ciudad. Y nada mejor que colocar el monumento al lado de la Basílica Madre, de la Basílica Matriz, donde presumiblemente estuvo el lugar donde se conservaban los restos de la mártir del siglo IV después de Cristo. Una basílica que también veremos a lo largo de estas jornadas eulalienses. El hornito, por tanto, mantuvo una tradición de reutilizar los materiales romanos, materiales de un hipotético templo pagano, un templo dedicado a Marte, pero que en el siglo XVII pasaron a formar parte del imaginario cristiano de la ciudad. Ese imaginario que veía en su patrona a esa niña que protegía el destino y el devenir de la ciudad de Mérida. Una figura que todavía hoy se custodia y se le rinde culto, como podemos ver, constante por ese paso permanente de los emeritenses. Unos materiales romanos que no sabemos de dónde procedían, pero que sin duda también en su momento, a mitad del siglo II después de Cristo, jugaron un papel fundamental como culto y exaltación al dios de la guerra, aquel dios que había protegido a los veteranos de las legiones quinta y décima, fundadores de Augusta Emérita. Todos los monumentos encierran mucha historia. Historia que podemos ver en nuestras ciudades, en nuestras calles, como en el caso de Mérida, con este singular hornito de Santa Eulalia. Les esperamos que puedan visitar nuestro Museo Nacional de Arte Romano y contemplar ese sofito que allí se conserva. Y también, no cabe duda, de que visitar la ciudad, todo el complejo eulaliense, la basílica, el hornito, el monumento, la copia del monumento actual y el humilladero, nos permiten acercarnos a lo que ha significado, significa y significará siempre la figura de la mártir Eulalia. Les espero en el museo.